El crecimiento económico de Venezuela tiene como motor principal el petróleo, pero es también un arma de doble filo. La explicación de este fenómeno en un 90% obedece a un solo hecho, y fue el aumento de la producción petrolera, que en el año 2021 estuvo a niveles muy bajos y se ha venido recuperando lentamente a lo largo de 2022. Ahora bien, si la producción petrolera se estabiliza en 700 mil barriles, 750 en ese rango, claramente que el impulso al crecimiento económico se va a detener. El país experimentó una contracción económica del 80% durante los últimos 8 años, lo que provocó una destrucción de su riqueza, comparable solo con lo vivido por naciones en guerra, según el Observatorio de Finanzas. En realidad, lo que estamos viendo, para ser preciso, es un rebote estadístico principalmente, no un crecimiento económico propiamente tal, porque el resto de las actividades están muy, muy adormecidas, salvo el comercio, que sí ha repuntado un poco, pero el comercio jamás va a mover la economía. Es por eso que pocos ciudadanos sienten que la recuperación económica impacta sus ingresos. Bueno, la economía no está bien, está bastante complicada, bastante dura, no hay trabajo, es muy difícil para mantener un carro, muy difícil para mantener la familia. Si haces mercado, no puedes ir al control médico. Entonces, si vas al control médico, no puedes ir al mercado. Si te compras un vestido, no puedes tampoco hacer mercado. El Observatorio Venezolano de Finanzas también advierte que el poder adquisitivo de quienes ganan en dólares bajó 5,7% durante el primer semestre de 2022. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.